Change a lot, my dear. In too much space we hide. In both ways I apologize. Bueno, hola, soy Alan de Jesús, este es mi primer story time de el día en que pude ver el futuro. Bueno, tal vez sea oportunista o algo así, pero el primer historia de paranormal o difícil que ha pasado fue cuando tuve 3 años. Mi papá y mi mamá fueron a una fiesta, yo los acompañé, y pues en esa edad pues no estás tan consciente de las cosas que pasan, o la historia en la que fueron pasando las cosas. Mi historia empieza ese día que llegamos a la fiesta. Ya era bastante tarde, yo me tuve que, pues, como ya niño chiquito tienes que dormir. Y pues obvio, entre sillas y todo eso, armaron la cama y todo eso, y pues me dediqué a dormir. En ese momento se me presenta una luz así muy, muy grande, muy fuerte, y pues ahí es el día en que veo a una niña que llega entre nubes y una luz muy fuerte. Y pues no dice nada, nada más se me presenta en ese sueño que tuve. Y pues sí fue muy impactante porque pues al final de cuentas no me provocó ni miedo ni angustia, solo que vino. Muchos dicen que pues es un ángel, otros dicen que pues puede ser un fantasma o pudo haber sido un alma que está ahí en ese salón de fiestas o algo así. Y pues ya se me presenta. Esa niña era no mayor a 10 años, con una túnica blanca. Y pues muy parecida a Jennifer Lawrence, que en ese tiempo El Pequeño Vampiro. Y pues sí se me hizo así como esas características, o como la de Narnia, la hermana de Lucy, y así como ese tipo de facciones tan tan marcadas o visibles en el rostro. Y pues denle ahí si quieren saber ya la premonición que tuve. Bueno, en Story Time, parte 2 del día en que pude ver el futuro. Ese día, pues, después de ver a la niña en mi sueño, me despierto y mi mamá fue al baño, pero yo la acompañé. En esa ocasión, pues, ocurrió un evento desafortunado donde mi mamá fue golpeada y en esa ocasión, pues, a mí también me agredieron. En esa ocasión, pues, me acuerdo bien donde le tocan fuerte a mi mamá en el baño y pues empieza a gritarle, a decirle cosas, y ya después, evidentemente, pues, la sacan del baño, la empiezan a golpear, pero en esa ocasión a mí me dieron una patada muy fuerte, donde fui a parar a la pared y pues... En esa ocasión yo tenía problemas para caminar a mis 3 años. En esa ocasión pues tenía que usar zapato ortopédico y todo eso. Era muy complicado.
Y pues esa ocasión pues tuve que agarrar fuerzas para pues pedir ayuda. Y pues fui, me levanté ya con el golpe y pues fui hacia donde estaba mi papá. Son cosas en las que sí me recuerdo muy bien. Y pues en esa ocasión pues ya me dirijo hacia él. En el baile ya todos estaban bailando. Pues era un riesgo para un niño chiquito. Y porque tú quedas abajo de las rodillas de las personas que están bailando y pues recibes golpes cuando tú corres entre ellos. Y pues llego ahora sí casi a los novios. Pasé abajo del vestido de la novia y pues ya después hasta que llegó a los brazos de mi papá y pues le cuento que están golpeando a mi mamá. Pero ahí es cuando ocurre todo lo raro. Ahí es cuando pues yo me despierto y pues mi mamá vuelve a decir la palabra pues que si alguien la quiere acompañar y todo eso. Y pues es la desafortunada vez en que pues yo ahí empiezo a decir pues que no vayas, que no vayas, de que te van a golpear y todo eso, así como pasa en las películas de Destino Final, igualito. Y pues ahí ocurren varias cosas extrañas. Hola, Fran Ruiz. Mira, ese suceso, pues sí, no lo puedo explicar, al final de cuentas, pues, tan bien, porque pues, fue hace muchos años, pero es uno de los momentos en los que sí recuerdo y en los que vale la pena, pues sí, mencionarlo y pues saber si otras personas han pasado lo mismo. Pero ahora sí, puede sonar como si fuera o algo así, pero haz de cuenta que yo desperté dos veces. Ahora sí, la primera vez cuando desperté de la niña y ya después se me revela la profecía y ya después de la profecía la realidad, minutos antes de que pasara el suceso de que golpearan a mi mamá. Eso sí no lo puedo explicar. Yo cuando me desperté, haz de cuenta que les empecé a gritar, a patalear y a todo eso. Eso fue lo diferente, porque en la profecía pues yo me iba contento con mi mamá al baño, pero en la profecía pues sí le dije, no, no vayas, no vayas. Ya cuando escuché que mi mamá tenía la necesidad de ir al baño y pues fuimos y pues ocurrió lo que pasó. Yo ya no tengo el testimonio de mi papá, pero a ver si les consigo el de mi mamá. Y pues sí, es muy interesante lo que pasó porque ellos cuentan y pues yo también recuerdo pues que les dije, te van a golpear en la salida y del baño y o te van a sacar o algo así. Creo que la sacaron, pero sí fue muy desagradable y pues porque se me presentó pues un tipo ángel, tipo alma, tipo fantasma o algo así. Y pues si quieren pues, que hable más del tema, ahora sí, no de esta situación, ya de lo que pudo haber sido la niña, de lo que pudo haber sido el despertar dos veces. Y pues ahora sí, la primera les digo de la niña, desperté de la niña, se me revela la profecía. Y ya después, o la premonición, ¿no? Como lo quieran decir. Y ya después despierto a mi realidad. Eso es lo raro, ¿no? Y pues gracias por comentar, que no se me entiende. A ver, yo creo que también no se me va a entender, pero gracias.